Hola, ¿cómo estás? Te saluda Lourdes Miranda, nuevamente aquí contigo. En esta ocasión quiero hablarte de la compañía de Pixel Works Inc. Company. El símbolo que usa esta compañía pública para vender acciones en la bolsa de New York lo integran cuatro letras, ya que pertenece al índice del Nasdaq, y estas letras son P de Pedro, X, L, W. Son cuatro. Ahora quiero mostrarte o te mostraré la gráfica en la plataforma de Thinkorswim. Esto para mostrar que el día de hoy esta compañía ha tenido un aumento de precio que es de 2.49, aquí se puede mirar, perdón, de 3.49. Lo podemos mirar aquí arriba en la esquina de la derecha. Desde las 4, este precio lo ha aumentado desde el día de ayer, desde las 4 de la tarde que cerró la bolsa el día de ayer. Y aquí te voy a mostrar. Aquí está. Como puedes darte cuenta, cuando sitúo el mouse sobre la vela, la última vela del día de ayer, déjame acercarla más. Aquí está. Esta es la vela, la última vela que, o más bien, esta fue el día de ayer. Lo voy a poner a un minuto para ver si me da el día de ayer. Ok, aquí está. Aquí, esta es a un minuto. Y aquí voy a enseñarte. Ok, como puedes darte cuenta, cuando sitúo el mouse sobre la última vela o candlestick que formó ayer al cerrar, esta vela muestra que el precio de cierre fue de 4, a ver, déjame ver, cierre de 4.78. Después de cerrada la bolsa, esta compañía se disparó hasta 6.82. Ahora déjame acercarla para mostrar hasta dónde fue este precio de 6.82. Fue aquí alrededor, en esta parte. Toda esta parte que es azul clarito es la parte de después de que cerró la bolsa. Y aquí fue donde la compañía se disparó hasta 6.82 en after hours o después de haber cerrado la bolsa, para abrir el día de hoy, que es marzo 6 del 2014. Cuando sitúo el mouse sobre esta vela, me dice que el día de hoy esta compañía abrió a 6.69. A ver, déjame mirar bien. A 6, a ver, open. 6.59, donde dice open, donde está la O, es 6.59, que fue como abrió el día de hoy, después de haber cerrado el día de ayer a 4.78. Tuvo un aumento para abrir el día de hoy a 6.59. Y como era de esperarse, muchos inversionistas que tuvieron la oportunidad de comprar esta compañía el día de ayer, ahora la vendieron en cuanto abrió la bolsa, que es, lo podemos mirar o se puede observar. Se pueden observar las ventas que tuvo esta en estas velas rojas. Aquí se puede observar, estas velas rojas significa que, como están en rojo, son negativas y significa que son ventas. Así que los inversionistas que decidieron, aquí vendieron los inversionistas que decidieron asegurar sus ganancias. También se observa que una gran cantidad de inversionistas empezaron a comprar acciones, y a medida empezaron a comprar acciones y a medida que compraban, esta compañía empezaba a tener un retroceso hacia arriba, aumentando hasta este momento
Voy a acercarla más para mirar el aumento. Aumentando hasta este momento que ya se me salió de la órbita, pero a ver. Hasta este momento está, ahorita mismo está a 8.22. So, aumentó 3 con 43 centavos, $3.43, que es 71.55%. Como puedes observar, aumentó más de lo doble, un 71%. O so, la compañía valía 4.78 el día de ayer, ahora está a 8.20. ¿Cómo lo explico? Ahora, ¿cuál es la razón que causó que esta compañía se disparara? Esto se debe a que esta compañía de Pixelworks presentó su reporte financiero anual a la SEC. Y mandatoriamente, en este reporte, toda compañía debe declarar los inversionistas que le genere a la compañía más de un 10% de ingresos. ¿Y qué pasa? En esta ocasión, esta compañía declaró a la SEC, que SEC son sus siglas SEC. Esto significa The USA Securities and Exchange Commission, que es a donde todas las compañías deben de reportar. Así que esta compañía declaró que Apple Inc. Company genera más de un 10% de ingresos para Pixelworks, que es esta que estamos mirando. Como toda compañía que se asocia con Apple, es una gran noticia por la cantidad de ingresos, crecimiento, reconocimiento público y negocios futuros que éstas puedan tener. Aunque la compañía de Pixelworks es una gran compañía, es muy importante reconocer que el que Apple le genere más de un 10% de ingresos es un gran logro para cualquier compañía, y esta no es la excepción. Así que la voy a poner a 5 minutos, así se mire en 5 minutos. Como es el caso de Pixelworks, que se sabe que este secreto lo tenían bien guardado Pixelworks y Apple, que son las dos compañías en este momento de las que estoy hablando. Pixelworks ha tenido que presentar su 10K Report. Es el nombre de la forma que llena una compañía para reportar su reporte financiero anual. O sea que la noticia que la hizo dispararse, que Apple genera un 10% de ingresos para Pixelworks. Y toda compañía, cuando, en su reporte, que es el 10K, que es el nombre de la forma que deben de llenar las compañías para hacer sus reportes, esta compañía reportó que Apple genera esta cantidad de ingresos, más del 10%, y eso fue, esa es la noticia que la hizo dispararse. Así que también no quiero quitarle los créditos a Pixelworks, que es una buena compañía, que en el pasado ha estado a altos precios. En este momento está a 8.19, pero te voy a mostrar que en el pasado ha estado a mucho más alto el precio. Te la voy a poner a 20 años por un mes. Y aquí está. Aquí está 20 años por un mes. Y acá, en lo más alto, esta compañía ha estado a $51 con 75 centavos, lo que significa que esta compañía va para allá, va a llegar a ese precio, seguro que sí. Lo único que las compañías no suben así, nada más subir y subir. Las compañías suben y descansan, suben y descansan. Y esta compañía va a llegar a ese precio nuevamente.
Así que mantengámosla en nuestro radar. Esperemos que baje, que haga su base y la podremos comprar, porque esta compañía seguirá subiendo. Así que no es una recomendación, pero es una observación. Bueno, como puedes ver, estoy trazando una línea, solo estoy mirando que aquí acaba de sobrepasar el precio una base que tuvo en el 2010. Aquí es marzo del 2010, está marzo y abril, y acaba de sobrepasar esta base. La próxima base será acá arriba. Tiene otra base pequeña aquí que será de $13, 13,39, y después seguirá la próxima que será 20, $20. Déjame hacer. Yes. No me podía ir sin mencionar las bases. Aquí les voy a mostrar las bases que está sobrepasando. Esta es una base que sobrepasó el día de hoy. La próxima base será esta que sobrepase este precio de 19.11, alrededor de ese precio, digamos 19.11, y la próxima base va a ser aquí a 36.9, y la próxima será 51.75. Déjame marcarlo aquí, 51.75, así más o menos. No tiene que estar exacta la línea, pero ahí está. Todavía tiene que sobrepasar tres bases más. Y en el trayecto estará haciendo otras pequeñas bases, como lo ha hecho antes en estas partes aquí. Se puede mirar que estuvo haciendo otras pequeñas bases. Bueno, ahora sí, este video lo voy a dejar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.